al develar una placa que rebautiza la planta empacadora de leche Liconza en el municipio de Jiquilpan como planta Lázaro Cárdenas del Río, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, acompañado del secretario de Desarrollo Social José Antonio Mitcuri Breña y el director general de Liconza, actor Pablo Ramírez Puga Leiva, destacó el esfuerzo de la paraestatal para adquirir cada vez más leche de ganaderos michoacanos. Aquí en la tierra de mi padre felicito y agradezco el esfuerzo de Liconza por llevar sus productos con profundo propósito social de esta planta a los 113 municipios del estado, señaló el líder michoacano y agradeció que se haya nombrado Lázaro Cárdenas a esta planta de leche. Quiero en primer lugar agradecer en nombre de la familia y en el propio el que hoy se imponga el nombre de Lázaro Cárdenas a esta planta productora de leche en Jiquilpan, la tierra de mi padre. Quiero en primer lugar felicitar también el esfuerzo que se ha hecho para que los productos de esta planta, los productos que socialmente, con un profundo propósito social, maneja Liconza, estén llegando a los 113 municipios del estado. En la ceremonia celebrada en las instalaciones de Liconza en Jiquilpan, el director general de la empresa, actor Pablo Ramírez Puga Leiva, calificó como un acto de justicia el bautizo de la planta de Jiquilpan con el nombre del general Lázaro Cárdenas, quien en 1938 inició las gestiones para reactivar la cuenca lechera Ciénega Chapala en Michoacán. Recordó que en 1955 se puso la primera piedra gracias a las gestiones del general Lázaro Cárdenas ante la UNICEF para lograr la construcción de esta planta pasteurizadora y empacadora que hoy, por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, produce más de 75 millones de litros de leche al año y abastece a estados como Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí y Aguascalientes. En 1955, finalmente, el 19 de agosto, se ponen los primeros cimientos de esta planta de Jiquilpan, en donde el general Lázaro Cárdenas tiene una participación muy relevante al buscar el financiamiento a través de la UNICEF para poder lograr que este centro de acopio, que a la postre se convertiría en una planta pasteurizadora de leche, pudiera convertirse en lo que es hoy una de las 10 plantas más importantes que Liconza tiene en este país y que desde aquí sale el producto para el consumo de millones de familias en diversos estados del centro de la República. Hoy, señor ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, señor secretario de Cedesol, no son 250 mil raciones diarias, que es lo que se pretendía producir en aquella época. Hoy son más de 75 millones de litros producidos aquí en esta planta de Jiquilpan al año y que llega a través de ella a diferentes estados como Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí y Aguascalientes. El secretario de Desarrollo Social, José Antonio Mitt, dijo que estamos regresando a Jiquilpan a rendir homenaje a quien fue uno de los principales arquitectos de lo que es el programa de abasto social de leche en el país, al referirse a la iniciativa social del general Lázaro Cárdenas.